Biscopa, vamos a decir que se quedó lateral, vamos, mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la acción encontró aquí este soporte, ¿vale? Este soporte a 46,88, que la acción peleó muchísimo en esta región aquí. Vamos hasta a pagar esta LTA. La acción peleó muchísimo en esta región aquí y esta semana sí que se ha desvalorizado, pero tampoco, ¿eh? No se desvalorizó tanto así. Y la acción tocó aquí el soporte y volvió a estar arriba del soporte. Vamos a decir que entonces Biscofan se queda lateral, mejor, que se queda lateral. Y así, si la acción está lateral, yo no veo oportunidad ni de compra ni de venta. Si hay la ruptura del soporte, oye, entonces podría pensar en vender las acciones, ¿eh? Porque la acción podría venir buscar aquí los 41,30, ¿eh? Pero también por estar lateral, yo dudo un poco que la acción venga a revalorizarse al punto de venir buscar aquí la ruptura de la resistencia a 51,52. Pero también puede esta semana quedarse lateral. Por supuesto que también puede quedarse lateral esta semana. De momento yo no veo oportunidad ninguna en Biscopan.